Buenas tardes, mi nombre es Atilio Borón, estoy desde Buenos Aires enviando un mensaje fraternal a las participantes en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, una actividad de enorme importancia para las luchas de liberación de nuestros pueblos. Quiero en primer lugar saludar al presidente Nicolás Maduro Moros y a todo el equipo de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Les mando un fraternal saludo, un gran abrazo, toda mi solidaridad por la lucha que está haciendo Venezuela en contra del bloqueo salvaje y criminal a que está siendo sometido ese país. Quiero decirles de que este congreso es extraordinariamente importante porque implica la coordinación de esfuerzos de los movimientos populares y de los gobiernos populares de todo el mundo a los efectos de combatir la amenaza que se cierne sobre la humanidad, producto del desenfreno capitalista que ha sido potenciado por la pandemia que actualmente afecta al planeta. Es muy importante este esfuerzo de coordinación porque, desgraciadamente, nuestros enemigos, los representantes de la opresión, de la dictadura del capital, de las mentiras mediáticas, del lawfare, están perfectamente organizados en el plano internacional. No podemos subestimar de ninguna manera el impacto que tiene esa organización. Por lo tanto, estamos luchando contra enemigos perfectamente organizados, enemigos que no solamente tienen grandes recursos a su disposición, dinero, universidades, medios de comunicación, estudios jurídicos, representantes políticos. Tienen además la ventaja de que actúan de consuno y mueven sus piezas en el tablero de la geopolítica mundial de una forma perfectamente coordinada. Llegó el momento en que nosotros avancemos en la coordinación de la lucha de los pueblos. Sin esa coordinación no vamos a tener posibilidad alguna de contrarrestar la arremetida imperial que con tanta hazaña se ha lanzado en contra de los pueblos que luchan por su independencia, por su autodeterminación, por su libertad, por la verdadera democracia. De manera que mando este saludo y junto con este saludo toda mi solidaridad y una exhortación a avanzar en los esfuerzos para armar una articulación poderosa de los pueblos del mundo que ponga fin a la barbarie capitalista. Esto es lo que les quería transmitir. Les mando un fraternal abrazo desde Buenos Aires. Mi nombre es Atilio Borón, miembro de la red de En Defensa de la Humanidad. Y así que lo mejor para todos ustedes y hasta la victoria siempre.